Well, we're here with Blanca Arteaga. Is that right? Yeah. Yes, that's right. That's me. Uh-huh. Hello. And the reason that we're talking with Blanca today is that Blanca's going to start to help us with the students who want to have Skype classes. Already you've met Anna, and Anna, basically, she helps us with Skype classes, and she has lots and lots of students now. But we're going to get to a point where Anna can't take on any more students. So what we were doing, we were looking for somebody who could help us. And just as I had a conversation with Cynthia, and I said, we really need another nice person who can help us with students. And that very day, an email came through from Blanca saying, thank you very much for your email, for your podcast and everything. You know, I enjoy them, and it helps me with the students. I thought, nice person. Yeah. So that was perfect timing. Perfect timing, but that's the way the universe works, I believe. Okay, so what we're going to do is we're going to have a chat with Anna, with Blanca, I should say. Anna, we've already talked with. We're going to have a chat with Blanca in Spanish so that you can hear how she speaks in Spanish and understand a little bit more about her and what she does and stuff like that. So. Empezamos en español, ¿no? Blanca, vale. ¿Tú eres de qué parte de España? Bueno, yo soy de Pamplona, uh-huh. En el norte, sí. Entonces mi acento es bastante marcado. Sí. Pero no vives en Pamplona ahora, ¿no? No. Hace 5 años me vine a Bristol, en el sur de Inglaterra, y me vine por amor. Y aquí sigo. Sí, y porque tu marido es, o tu pareja es inglés, ¿no? De Bristol. Mi marido es de Bristol, sí. Uh-huh. ¿Y cómo, cuándo y cómo lo conociste? Lo conocí por casualidad. Aquí vine hace unos 6 años a pasar el fin de semana a Bristol, porque es una ciudad que me encanta. Es muy vibrante, muy interesante. Uh-huh. Y fui a una cena, a una fiesta de engagement party, ¿no? Que se hace más aquí que en España. Y por unos amigos comunes le conocí. Y bueno, pues el resto, ya ves, aquí estoy. Sí, ¿y hace cuánto? ¿Hace cuántos años? 6 años. 6 años, sí. Sí. Entonces, sí. Ahora tienes una vida allí en Bristol y tienes una familia, sí. ¿No? ¿Tienes un hijo? Sí, tenemos un bebé que se llama Aiden. Y bueno, es genial, mitad inglés, mitad español, buena combinación, sí. Una combinación fenomenal. Tú lo sabes. Sí. ¿Y Aiden cuánto tiempo tiene? 7 meses y medio. Vale, entonces todavía sí. Estáis en esa fase difícil, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero ahora ya empieza a ser muy divertido. Uh-huh. Ya intenta gatear, intenta decir ya cosas, mamá, uh-huh. Yo muy emocionada, quiero pensar que es en español. Así que muy divertido, cansado, pero muy gratificante. Por supuesto, sí. Y bueno, sí. Tú eres profesora, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tipos de trabajo tienes? Bueno, pues yo empecé hace ya 4 años a tiempo completo. Empecé con unas pocas clases particulares aquí en Bristol. Yo tenía la formación ya, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Navarra, que es muy buena, la carrera de Humanidades. Pero yo en aquel momento era muy joven y yo no quería ser profesora. Pero hice otras cosas, viajé, hablo otros idiomas, pero al final la vida me llevó a este punto y dije, voy a probar, porque me gusta la gente, hablar con la gente, y tenía los títulos, uh-huh. Y me encantó, me gustó muchísimo y empecé de forma particular y finalmente es a tiempo completo y a grupos pequeñitos. Uh-huh. Y yo... autónoma y genial, me encanta, ¿sí? ¿Trabajas desde casa? Trabajo desde casa y antes daba clases en las casas de los estudiantes, vale. Pero ahora en general en casa, sí. Vale, muy bien, muy bien. ¿Y principalmente trabajas con jóvenes o con adultos o una mezcla?
todas las edades, todas. Uh-huh. Al principio ayudé a gente muy joven para GCSE, A-Levels, ¿no? Que claro. Es para los exámenes de aquí, de Reino Unido. Pero también empezó mucha gente jubilada, mucha gente... Porque claro, hoy en día las personas con 65 años están bien de cabeza, están en forma. Sí. Y tienen tiempo y les gusta viajar a España. Entonces, también tengo gente más joven, parejas que se compran una casa en España o que quieren irse a la aventura a Latinoamérica, todo tipo. Sí. Y es, tienen el interés común del español y la cultura española y latinoamericana. Muy bien. Y una cosa sobre el acento de Pamplona, porque cuando te escucho, yo te entiendo perfectamente bien. Y no noto ningún acento muy fuerte, pero ¿cómo de diferente es el acento? ¿Tú has perdido un poco del acento de Pamplona o todavía lo tienes? Uy, no, qué va. No lo he perdido. Pues, mira esto. Decimos mucho el pues. Pues. Terminamos, sí, y terminamos las cosas en ico. Ah. En algunos países latinoamericanos también, y en España, en Zaragoza, como sabes, en Aragón, en Murcia, pero sí, pues en lugar de decir casita para casa pequeña, decimos casica. Casica, ¿eh? Y sí, y quizás sí que se nota en la entonación. Ajá. Ahí de hombre, como muy noto como una melodía diferente, sí, pero sí. Bueno, muy bien. Es diferente, sí. Sí. Y entonces, ¿tú ves la vida siempre en Inglaterra o tenéis planes de volver a España? Ay, es que ahora que Aiden ha llegado a nuestras vidas, pues lo ves de otra forma todo. Entonces, debido a mi trabajo, ¿no? Que soy autónoma y puedo dar clases por Skype desde Pamplona, pues viajo con frecuencia a Pamplona. Ajá. Pero, y a mi marido Adam le encanta, pero vamos, estamos muy conectados a Pamplona, España, pero... Ay, no sé, quizás seamos la típica pareja de jubilados, ya dentro de unos años quizás, sí. Pero de momento estamos a caballo entre los dos, sí. Vale, ¿y en qué trabaja tu marido? Mi marido trabaja en marketing para un banco. Ah, vale, marketing, muy interesante. Sí, para un banco no sé si es tan interesante, pero bueno... Pero es interesante, a mí me ayudó mucho con mi negocio de dar lecciones, ¿no? Esa mentalidad del marketing y más business, porque yo no tengo esa mentalidad. Sí, ¿sabes? Yo tampoco, la verdad. Sí. Pues muy bien. Entonces, Blanca, a partir de ahora vamos a poner este vídeo en YouTube, ¿vale? Y también en la página de nuestra página de las clases de Skype. Y entonces, si la gente quiere estar contigo, solamente tienen que enviarme un email y luego yo voy a escribir y enviarte la información, ¿vale? Entonces, genial. Muy estupendo. Bien. Y entonces te deseo toda la suerte con la gente, ¿no? Gracias, muchas gracias. Vale, entonces ya eso es todo y nos vamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la entrevista. A ti, gracias. Vale.